con el auspicio de BTR, Vívelo Hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Te quiero grande, te quiero nuestro. Te quiero amigo, te quiero en serio. Te quiero amplio, te quiero cierto. Te quiero cerca, te quiero nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto. Futuro en calma, cara limpia y mirada clara. Te quiero así, te quiero así, te quiero así. Fuimos al lugar donde comienza todo, donde nacen los sueños. Ahí, donde crecen los grandes talentos. Llegamos hasta el Liceo Bicentenario Oriente y le pedimos a cientos de alumnos que eligieran a un profesor para rendirle un homenaje. Uno que nunca se había hecho antes. Un homenaje imborrable. Para que, desde ahora, el Laboratorio de Ciencias se llame Profesor José Octavio Montero. Un homenaje en vida para esos profesionales que están detrás de todas las demás profesiones. Profesor, la inspiración que comienza todo. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. ¿Cómo están? Hora de el resumen de noticias con lo más destacado e importante ocurrido en los últimos días aquí en Quinta Visión. Le invito entonces a acompañarme. La madrugada de este viernes, los trabajadores eventuales de Puerto Valparaíso que trabajan bajo la firma Ultraport de TPS votaron aceptar la nueva propuesta de la empresa, poniendo fin así a la movilización de 35 días. Luego de 35 días de movilizaciones por parte de portuarios eventuales, la mañana de este viernes llegaron a un acuerdo con la empresa portuaria de Valparaíso. 210 votos a favor y 40 en contra, la propuesta aceptada por los trabajadores suma en total 2.025.000 pesos. La movilización no se ha parado hasta que nosotros firmemos los acuerdos con el gobierno de la empresa. Esta es una primera jornada laboral. Se vienen cosas más importantes en el futuro. Sin embargo, algunos portuarios eventuales no quedaron conformes. No estoy conforme con lo que pasó ahora. Estoy desilusionado, triste. De 550 mil pesos era el préstamo, 250 mil pesos la gift card y el aguinaldo por 75 mil. Dineros que serán entregados apenas se firme el acuerdo. El bono de mantención por 750 mil pesos que sería entregado el 10 de enero. Y por último, un bono para dos cursos de capacitaciones de 400 mil pesos. Sí, costó. Y la familia sufrió mucho también. Así que ahí estamos. ¿Satisfecho? Sí. La gran parte de los trabajadores que estaban movilizados están felices. O sea, destrabar un conflicto de esta magnitud que acarrió a nivel nacional e internacional, lo sentimos ganadores. Luego de este acuerdo en Valparaíso, los dirigentes llegaron hasta Santiago para ratificar el consenso. Familia y municipio lograron acuerdo extrajudicial por muerte de Eduardo Lara. Por su parte, Corte Suprema de Justicia rechazó recurso de nulidad presentado por la defensa de los procesados del caso. El día 21 de mayo de 2016 significó un antes y un después en la conmemoración de esta fecha en la ciudad de Valparaíso. Durante graves incidentes falleció como consecuencia de un incendio provocado por un grupo de manifestantes el funcionario del municipio Eduardo Lara. A más de dos años de los lamentables hechos y tras una serie de acciones judiciales y legales en las últimas horas, el Consejo Municipal de Valparaíso, con aprobación unánime, acordó con la familia una transacción extrajudicial. El acuerdo extrajudicial al que llegamos supone tres elementos. En primer lugar, una indemnización, una cantidad de recursos que son 40 millones de pesos. En segundo lugar, unas disculpas privadas. Esto fue solicitado de esta forma por la familia de don Eduardo, tanto de la municipalidad como la corporación como instituciones. Y en tercer lugar, la colocación de una placa que va a ser definida el lugar de mutuo acuerdo junto a la familia.
Una muerte que también afectó de manera profunda al interior del municipio porteño. Y lo que nos pidió uno de sus hijos, que es Luis, es que no olvidemos a don Eduardo. Y la tarea que tenemos en la municipalidad es no olvidar, pese a que pasen los años y que pese a que pasen otros funcionarios municipales y otros alcaldes, vaya a saber. Entonces, creemos de que esto es básico para llevar tranquilidad a la familia de don Eduardo, que es lo único que nos interesa. En este mismo caso, la tarde de este jueves, la Corte Suprema de Justicia informó que rechazó el recurso de nulidad presentado por las defensas de los condenados, que buscaba dejar sin efecto el juicio oral, donde se determinaron penas de 12 y 15 años de presidio efectivo. Esas condenas no nos van a devolver a don Eduardo Lara, pero sí nos dejan una gran enseñanza. La violencia a nada conduce. La expresión de libertad y de opinión tiene límites, y el límite del respeto a la vida, a la integridad física, a la propiedad ajena, pública y privada, a los bienes de uso público. La libertad no se puede confundir con libertinaje, y todo aquel que incurra en hechos de violencia que pongan en peligro la vida de personas, saben ahora, a través de este fallo de la Corte Suprema de Justicia, que pueden terminar tras las cárceles por gran parte de su vida. Con esta resolución, el Tribunal de Garantía de Valparaíso dará cumplimiento a la condena de los imputados de esta causa, quienes deberán cumplir pena de presidio efectivo. Se dio inicio al primer hito del proceso de urbanización sanitaria del campamento Manuel Bustos con las obras de modificación de la red de distribución de agua potable. 23 años de historia tiene el campamento más grande de nuestro país, el Manuel Bustos, emplazado en Viña del Mar albergando a 1.100 familias. Los esfuerzos de estos pobladores tras años de lucha hoy cobran sentido. Este miércoles se dio el vamos al inicio del saneamiento sanitario y con ello comienza una nueva etapa para las familias. Yo creo que no hay regalo más hermoso que cada familia y cada niño tenga, ¿no es cierto?, un futuro cercano, la alcantarillado y el agua potable. Yo creo que ese es el mejor regalo que Dios nos ha dado y las autoridades. Programa de urbanización que permite a la familia seguir viviendo en estos terrenos y que, debido a la magnitud de este campamento, consta de tres etapas. La primera de ellas es la modificación de la red de aguas. Este es el campamento más grande, un campamento histórico, que se inicia este proceso y esta gestión de cierre, que trae buenas noticias para la familia y que trae compromiso para que te pongamos el máximo de celeridad y tengamos la mayor y prontas soluciones para miles y miles de familias que, como las de Manuel Bustos, hoy día viven en campamento. Están tan contentas estas personas porque hoy día definitivamente están viendo soluciones concretas. Se ve que están adelantando, que no ha sido fácil este tiempo, que han trabajado mucho, y yo en esto quiero destacar la labor y el trabajo de las dirigentes y algunos dirigentes, pero por supuesto nosotros tenemos que seguir trabajando junto a ellos, dándole la posibilidad para que lo antes posible ellos puedan tener todos los beneficios que se merecen estas familias. Obras de urbanización que contemplan una inversión de 110 millones de pesos y que en su primera etapa tienen un plazo de 90 días de ejecución. Municipio implementó programa deportivo, difusión y desarrollo de escuelas deportivas para niños y adolescentes, esto en Villa Alemana. Difusión y desarrollo de escuelas deportivas para niños y adolescentes en la comuna de Villa Alemana se denomina programa impulsado por el municipio para 2019, incorporando nuevos deportes y talleres, además de incluir disciplinas de deportes adaptados. El proyecto financiado gracias a la gestión de 440 millones de pesos adjudicados por el gobierno regional y licitado para su desarrollo a la empresa que entregó la propuesta más diversa e inclusiva. El gobierno regional nos financie un proyecto de 440 millones de pesos para un trabajo de niños desde los 5 años adelante, aquellos que son muy vulnerables, que están en nuestros colegios municipalizados, logra que ese proyecto se haga realidad haciendo deporte durante 2 años. Este tradicional programa municipal contemplaba 18 disciplinas y 24 talleres, aumentando de 24 a 46 respectivamente este año. Y a día de comenzar ya lleva inscrito más de 1.000 participantes. Son 46 talleres ya que duplican la parrilla de talleres que teníamos originalmente, que están dirigidos exclusivamente a niños y adolescentes, o sea, desde los 4 hasta los 16, 17 años. Y además de eso se les va a realizar evaluaciones físicas, antropométricas, y además va a incluir eventos deportivos de índole competitivo y recreativo.
sabemos el nivel de infraestructura que hay dentro de la comuna y lo queremos aprovechar también dentro de con los profesores, con los talleres, con todo esto, esta licitación muy completa que ha habido referente a que se suben más de 22 talleres y se van a cubrir más de 1.500 niños haciendo deporte entre 4 a 18 años. Los niños y jóvenes interesados pueden inscribirse en la página web www.deportesvillaalemana.com y excepcionalmente para los cursos de natación de forma presencial los días sábados en el frontis del Teatro Pompeya. Cada usuario deberá además descargar una ficha de autorización de sus padres, la cual debe ser entregada en su primera clase deportiva. Con la instalación de la primera piedra, el miércoles se inició un proyecto largamente esperado en Limache. Se trata de la construcción del primer centro de salud familiar de la comuna. El informe fue con la periodista Giselle Vergara. Y así es, porque durante esta jornada en el sector de Limache Viejo precisamente se llevó a cabo la instalación de la primera piedra del primer CESFAM que tendrá la comuna, un anhelo para toda la comunidad. Y aunque ya se están comenzando a realizar las obras de manera simbólica, se realiza esta instalación de la primera piedra, una jornada donde participaron diversas autoridades quienes comentaron acerca de la importancia de tener este CESFAM que viene a descongestionar otros centros de salud cercanos y así poder brindar atención a unos 30.000 habitantes, un centro de salud familiar entonces que va a estar instalado acá en el sector de Limache Viejo. Conversamos durante esta actividad con quienes participaron de esta instalación de la primera piedra y pasemos a escuchar sus declaraciones. Estamos hablando de un centro de salud que va a venir a cambiar completamente el modelo de atención en la ciudad, donde el municipio no tenía una interacción directa, donde hoy día sí la vamos a tener con la construcción de este CESFAM, donde se está pensando en atención directa para 30.000 personas en el sector de Limache Viejo. Por lo tanto, va a venir a descongestionar. El gran beneficio es que viene a descongestionar la atención primaria, que hoy día se concentra todo en el Hospital Santo Tomás. Un proyecto en virtud del cual nosotros como Consejo Regional pudimos invertir en el diseño, ¿no es cierto? Y el Servicio de Salud, el Ministerio de Salud, pudo colocar la inversión de la construcción que bordea los 5.000 millones de pesos. Nosotros en Salud estamos haciendo un tremendo esfuerzo junto con el Ministerio, junto con el Gobierno. Y este era un proyecto súper anhelado. Eran muchos años en que nosotros veníamos escuchando y peleando, ¿cierto?, por tener la comuna de Limache un CESFAM. Y esto no se puede agotar en este sentido. Necesitamos además tener postas rurales, necesitamos poder avanzar también, ojalá, como te digo, lo antes posible en tener nuevamente otro CESFAM. Quien participó también de esta actividad fue el subsecretario de Salud, con quien pudimos conversar acerca de un tema bastante importante que tiene directa relación con la cartera de inversiones que tiene el Ministerio de Salud para la región. Todo esto en materia de implementación de nuevos centros, también de postas rurales y de servicios de emergencia. Pasemos a escuchar las declaraciones del subsecretario de Salud. La cartera de inversiones en infraestructura de salud que tiene el gobierno en la quinta región es extremadamente grande. A la construcción y reposición del hospital de Quillota, el hospital biprovincial de Quillota, Quillota Petorca, que lo visité en la mañana, que es una inversión de más de 100.000 millones de pesos, el hospital Marga Marga, que está pronto a terminar su etapa de diseño y empezar su construcción, que también son más de 100.000 millones de pesos, se suma una serie de infraestructuras en atención primaria, consultorios, postas rurales, servicios de urgencias rurales, en fin, SECOF, etcétera. Y quienes por supuesto también se ven muy beneficiados con esto son precisamente la comunidad, quienes también llegaron a la instalación de la primera piedra y también los contaron lo que significa ahora poder tener un centro de salud más cercano a sus hogares y no tener que estarse trasladando cuando necesiten de la atención que aquí se brindará, que también nos señalaban que va a ser una atención bastante modernizada y de calidad. Escuchemos parte de lo que conversamos con los vecinos de la comuna de Limache. Es súper bueno porque somos muchas las personas de tercera edad ya que estamos acá en Limache, entonces el hospital no, como que no da abasto, entonces por lo menos esto va a ser como un descanso de eso. Pues yo he sido siempre acá en Limache, digamos la sobrepoblación hace falta pero en exceso, además que cuando uno es dirigente se da cuenta realmente la necesidad que son las cosas, y ahora digamos con cada obra que se haga acá en Limache es muy importante. Muy feliz para todos los que a más cerca, todo. ¿Era necesaria la cosa? Sí, mijita, sí, muy necesaria.
Un año y medio aproximadamente va a tardar que este centro de salud familiar pueda abrir las puertas a la comunidad. Va a ser específicamente un año en cuanto a lo que tiene que ver con la construcción de la infraestructura y un plazo de entre 4 y 6 meses lo que tiene directa relación con la implementación y todo lo que tenga que ver con la puesta en marcha del centro de salud familiar, que tiene una inversión de más de 4.000 millones de pesos y que, como les comentaba anteriormente, permitirá que más de 30.000 habitantes puedan hacer uso de los servicios que aquí se van a brindar. Ministro de Salud confirmó construcción de búnker y adquisición de nuevo acelerador lineal para el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Durante una visita al nuevo acelerador lineal del Servicio de Oncología del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, el ministro de Salud, doctor Emilio Santelices, destacó los avances en esta materia que se están implementando en el recinto porteño, centro de referencia nacional en la atención de cáncer que cubre las regiones de Valparaíso, Atacama y Coquimbo. Hemos generado una planificación a lo largo de todo Chile a objeto de poder fortalecer todo el ciclo de atención, partiendo por la prevención, por la promoción, por la pesquisa precoz. Y luego el tratamiento, y en ese sentido la quinta región es identificada como un centro de alta complejidad. Y este equipo, en definitiva, pasa a ser el primero de otros 4 equipos a objeto de poder efectivamente entregar las coberturas que hoy día se requieren. Medidas que se suman a la construcción del Centro Macro Regional de Cáncer gracias a una inversión de recursos aprobados como parte del Convenio de Programación Gobierno Regional Ministerio de Salud y que se encuentra en etapa de estudios, adelantando el Seremi del ramo, que terrenos ubicados en el Hospital Eduardo Pereira de Valparaíso albergarían el recinto. Nosotros esperamos que dentro de los próximos años podamos tener, antes que termine el gobierno, el Centro Macro Regional construido. Ya está en la factibilidad de los terrenos, en terrenos del Hospital Eduardo Pereira, y esto se va a convertir, esperamos muy prontamente, en una realidad. Estamos acelerando todos los procesos para que esto se haga realidad. Visita del secretario de Estado al Hospital Carlos Van Buren, que sirvió para reforzar la necesidad de acelerar los procesos de mejoramiento en lo relacionado a la atención a los pacientes. Plan Nacional del Cáncer, que establece 7 centros regionalizados, uno de ellos es el Van Buren, y que se está potenciando. Primero, la inauguración hace pocos días del acelerador lineal en el Van Buren, que es una tecnología de las más modernas de Sudamérica, por supuesto que es un avance significativo. Pero además se requiere generar un centro regionalizado que nos permita poder atender en forma digna a los pacientes tanto de la región de Atacama como la región de Coquimbo. Y eso implica poder construir un segundo búnker con un nuevo acelerador lineal. En la actualidad, nuestra región presenta a nivel nacional la mayor tasa de mortalidad por cáncer en los últimos años, con 174 fallecimientos por cada 100.000 habitantes de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud de 2015. Por lo anterior, se transformó en una zona prioritaria para la implementación del Plan Nacional de Cáncer del Gobierno. Una serie de eventos recreativos y culturales para toda la familia ha preparado la comuna de Concón para la temporada de verano 2018-2019. Un completo programa de actividades fue el que dio a conocer el alcalde de Concón, Oscar Sumonte, en una conferencia que ofreció a los medios de comunicación con la finalidad de difundir la gran cantidad de panoramas que ofrece la comuna durante el verano. Es un nutrido programa, muy variado, muy familiar, con actividades deportivas, con actividades recreativas, con festivales, con actividades gastronómicas, deportivas en el agua, festivales aéreos, es decir, Concón está hoy día, digamos, mostrando una potente temporada que esperamos, ¿no es cierto?, sea exitosa para todos, para los empresarios, para la comunidad que viene a disfrutar y, por supuesto, siempre también pensando en aquellos conconinos que no pueden salir de vacaciones, que también tengan esta entretención en su comuna. En la presentación de las actividades y eventos estuvieron presentes varios de los artistas que actuarán en el Festival de Concón 2019, Un Canto al Mar, que se realizará los días 25 y 26 de enero. Nosotros los músicos chilenos es demasiado importante la competencia, porque si bien es cierto, el país está lleno de festivales, pero son más que nada show de artistas, la mayoría extranjeros, desgraciadamente, y no, este es un festival de artistas nacionales y con una competencia importante, que para los músicos chilenos es importantísimo tener una vitrina donde los creadores puedan mostrar su trabajo. El Festival de Concón es muy importante dentro de la comunidad de Ventana, de Quintero, de la misma comuna,
No hay que olvidarse que en el verano esta comuna tiene una cantidad de turistas en tránsito que multiplica la población anual y es un festival de alta convocatoria. Entre otras actividades destacan la sexta fiesta de la empanada el jueves 10 de enero, la corvina conconina más larga del mundo el jueves 7 de febrero y la fiesta del pescado el sábado 23 de febrero. Además de todo lo anterior, se llevará a cabo eventos culturales y deportivos como son la exposición Pinceladas de Verano, el Día del Roto Chileno, Travesía de Nado y Kayak, la Tercera Tarde del Tango, solo por nombrar algunas. En visita inspectiva a residencia en Viña del Mar para recibir a niños y adolescentes del CREA de Playa Ancha, el ministro de Justicia presentó respuesta del Estado de Chile al informe del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Que aquí en Chile realmente no tengamos más una situación de vergüenza por haber incumplido con la niñez vulnerable. Porque cuando la niñez vulnerable le falla a su familia, el Estado no puede volver a fallar. Esta es la segunda residencia familiar de las cuatro en total existentes en la región. Vienen a reemplazar el CREAD de Playa Ancha en el marco del cierre definitivo de este centro del CENAME. Casas que albergarán a niños, niñas y adolescentes pertenecientes a programas de protección del Servicio Nacional de Menores. Esta que estamos visitando es un modelo de residencias que nosotros pensamos deberíamos tener con pocos niños, entre 2 y 15 niños o niñas vulnerables, en que van a ser tratados como personas dentro de un hogar con profesionales que les van a ayudar a salir adelante. Vamos a procurar la mayor y más pronta revinculación familiar. Y cuando ella no es posible, procuraremos avanzar en otras alternativas como la adopción, para lo cual hemos presentado un proyecto que facilita los procesos de adopción. Una visita que forma parte de la respuesta de nuestro país al informe de investigación del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, compromiso que se orienta al apoyo de los menores y sus familias en una búsqueda constante de la superación de situaciones que han propiciado la separación de los niños y sus padres. Aquí diferentes estamentos se han comprometido a fin de dar respuesta a este informe. Primera residencia es la de Cerro Alegre en Valparaíso, esta es otra, la segunda, y tenemos otra en Villa Alemana y otra en Quillota. La quinta región es pionera, la quinta región marca el cambio, la quinta región hace un cambio histórico en la manera en cómo los niños, que la última opción tienen que estar en centros residenciales, ya no estén en centros, estén en residencias familiares. Por otro lado, en la agenda legislativa se busca dar urgencia a la tramitación de los proyectos de ley que dividen al actual CENAME en dos nuevos servicios, uno de protección especializada y otro de reinserción social juvenil. A ello se suma la reforma del sistema de adopción, la modificación de la ley de subvenciones del CENAME y el proyecto que establece un sistema de garantías de los derechos de los niños. Diversas actividades y eventos se desarrollarán durante este verano 2018-2019 en Quilpué. De esta forma se dio inicio al verano 2019 en la Plaza Irarrázaval de Quilpué. La municipalidad preparó una amplia cartelera de actividades para disfrutar en familia este verano. Visitar el zoológico, hacer deporte, ir a la piscina a refrescarse son solo algunas de las tantas actividades que se pueden realizar este verano en la comuna de Quilpué. Incluida también en el material verano, acompañándonos en esta iniciativa, un extenso programa que tenemos para este verano, enero, febrero, de las distintas áreas, no solamente el ámbito cultural, sino también, lo decía, lo deportivo. También queremos hacer un anuncio, nosotros vamos a estar con Limache, estamos viendo un convenio, hemos invitado Villa Alemana y Olmué, en donde podamos integrarnos como provincia de trabajar en conjunto con el verano. En enero haremos un lanzamiento con los municipios que se van a involucrar. Me parece tan interesante esta propuesta, esta oferta que hay para este verano de actividades que incluyen, y ahí me involucra, ¿cierto? Me toca y por eso me pongo muy contenta, lo artístico, tanto el teatro como la música, el deporte, que es tan importante también. Bueno, las novedades también, como estos carritos de comida tan modernos, tan entretenidos. Enero y febrero estarán llenos de panoramas. Tener unas lindas y entretenidas vacaciones son el objetivo principal de los niños, quienes podrán disfrutar al máximo el verano en Quilpué. En Valparaíso se inauguró la primera unidad del país de preservación de la fertilidad para personas con cáncer, que operará en red con hospitales públicos.
Ser padres para los pacientes con cáncer que sufren consecuencias secundarias producto de la enfermedad y sus tratamientos será posible en nuestro país, gracias a una iniciativa pionera en Chile que nació en Valparaíso. Se trata de la primera unidad de preservación de la fertilidad de la Clínica de Reproducción Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, orientada a pacientes oncológicos del país, que operará en red con los hospitales y servicios de salud públicos. Producto de los avances tecnológicos, se han desarrollado técnicas científicas que han permitido preservar los gametos de quienes son tratados oncológicamente. En las mujeres, preservar los óvulos y la corteza ovárica, y en los hombres, guardar los espermios, de manera que una vez subsanada la patología de base, una vez superada el cáncer, puedan ser padres, evitando así este doble flagelo, de ser por un lado portador de un cáncer y sobreviviente de un cáncer, y por el otro lado, producto de este tratamiento, padecer de infertilidad secundaria al tratamiento que nosotros mismos realizamos. La unidad surgió al alero de un proyecto de investigación sobre medicina de precisión que impulsa la Universidad de Valparaíso y que también cuenta con el respaldo del prestigioso Centro Internacional Consorcio de Oncofertilidad, líder mundial en la certificación de este tipo de procesos y tratamientos. Un nuevo centro que viene a incorporar nuevas tecnologías que van a permitir preservar óvulos y también espermio de pacientes que, enfrentados a un tratamiento de cáncer, tuvieran la amenaza de poder perder las capacidades reproductivas. Este laboratorio y estas nuevas tecnologías lo vienen a resolver. Clínica de Reproducción Humana, ubicada en Calle Ontaneda de Valparaíso, que cuenta con la tecnología de punta existente a nivel internacional en el ámbito de la medicina reproductiva. El centro cuenta con toda la tecnología disponible en el ámbito de la medicina reproductiva. Tiene pabellones, incubadoras, trigas, cuenta con láser para hacer biopsia embrionaria, distintos elementos para poder hacer los tratamientos de preservación de fertilidad que están en el más alto estándar mundial, hoy están disponibles aquí en nuestra universidad y en esta región. Que esto no quede solo dependiendo de la capacidad de pago que tengan las familias o que tengan las personas, que atendamos las necesidades de fertilización, pero a su vez, digamos, que haya una clínica de preservación, ¿no?, de fertilidad. La nueva unidad atenderá inicialmente a unos 150 pacientes por año, pudiendo acudir las mujeres en edad fértil y las niñas prepúberes diagnosticadas con cáncer que deseen congelar sus óvulos o tejido ovárico antes de iniciar un tratamiento contra esta enfermedad, para de esta forma no afectar su futura opción de ser madres. También pacientes hombres que deseen preservar sus espermios con ese mismo fin. Bien, ya hasta aquí entonces nuestra edición de resumen de noticias. Como usted sabe, siempre con lo más destacado ocurrido en los últimos días, parte del trabajo de nuestro departamento de prensa. Gracias por la sintonía y sigan con nosotros. Con el auspicio de BTR, Vívelo Hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias. Te quiero grande, te quiero nuestro. Te quiero amigo, te quiero en serio. Te quiero amplio, te quiero cierto. Te quiero cerca, te quiero nuevo. Ay, sí, así. Querido puerto, futuro en calma, cara limpia y mirada clara. Te quiero así, te quiero así, te quiero así. Fuimos al lugar donde comienza todo, donde nacen los sueños. Ahí, donde crecen los grandes talentos. Llegamos hasta el Liceo Bicentenario Oriente y le pedimos a cientos de alumnos que eligieran a un profesor para rendirle un homenaje. Uno que nunca se había hecho antes. Un homenaje imborrable. Para
que desde ahora el laboratorio de ciencias se llame Profesor José Octavio Montero. Un homenaje en vida para esos profesionales que están detrás de todas las demás profesiones. Profesor, la inspiración que comienza todo. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.